Che, señoras y señores, vamos a dar comienzo al acto de ingreso en esta Real Academia de don Manuel Blázquez Ruiz. Saludo a las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos académicos, al presidente en funciones del Instituto de Academia, al señor alcalde, a la vicerrectora de la Universidad de Córdoba, a don Joaquín Criado, presidente de la Real Academia de Córdoba, María José Porro, Pepe Peña, bueno, en fin, amigos todos queridos. Voy a dar la palabra al vicesecretario, don Miguel Aguilar, que va a hacer la lectura del acta donde se eligió académico correspondiente a don Manuel Blázquez. Acta de la sesión plenaria de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija, celebrada con fecha 12 de febrero de 2015. Punto correspondiente a la propuesta de nombramiento como académico correspondiente de don Manuel Blázquez Ruiz. Se dio cuenta al Pleno de la propuesta presentada por los ilustrísimos académicos numerarios, doña Concepción Boy Martínez, don Sergio García Dil de la Vega y don Fernando Martín San Juan, para el nombramiento como académico correspondiente de esta institución en Córdoba de don Manuel Blázquez Ruiz, catedrático de Químico-Física de la Universidad de Córdoba. Reuniendo la propuesta a los requisitos exigidos por el artículo 15 de los estatutos corporativos, fue sometida a examen por parte de la Junta de Gobierno y considerando que concurren en don Manuel Blázquez Ruiz méritos académicos, científicos y profesionales suficientemente acreditados que le hacen acreedor del nombramiento, tras el cumplimiento de los requisitos estatutarios y con el voto unánime de los académicos numerarios presentes, el Pleno adoptó el siguiente acuerdo. Primero, nombrar a don Manuel Blázquez Ruiz, académico correspondiente de esta corporación en Córdoba, con todos los derechos y prerrogativas inherentes al cargo. Segundo, notificar este acuerdo al señor Blázquez Ruiz, haciéndolo saber que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos que rigen el funcionamiento de la Academia, dispone de un plazo de 6 meses para dar lectura por sí a su trabajo de ingreso. Tras la notificación del acuerdo anterior al interesado, en cumplimiento del procedimiento estatutario y después de haber manifestado el académico correspondiente electo su deseo de aceptar el nombramiento, la excelentísima señora presidenta de esta Real Academia ha convocado la presente sesión extraordinaria, pública y solemne para su toma de posesión en el cargo, tras la cual deberá dar lectura al trabajo de ingreso elegido. Muchas gracias. Por favor, don Manuel Blázquez, pase al estrado. ¿Se ratifica su ilustrísima en el deseo de pertenecer a esta academia? Sí, bueno, sí. ¿Promete su ilustrísima defender la academia y trabajar por ella y cumplir sus estatutos? Sí. Pues en nombre de esta Real Academia ratificamos vuestro nombramiento de académico correspondiente de Córdoba. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, ilustrísimos académicos, numerarios y correspondientes, dignísimas autoridades, señoras y señores presentes, muy buenas noches. Como académico numerario de esta corporación y perteneciente a la rama de ciencias, tengo el honor y el placer de presentar el ingreso como académico correspondiente al ilustrísimo señor don Manuel Blázquez Ruiz. Manuel Blázquez nació en Écija el 23 de septiembre del 53, hijo de Manuel Blázquez y María del Valle Ruiz. Es el mayor de 5 hermanos. Creció en el seno de una familia humilde. Sus padres, trabajadores incansables, siempre tuvieron claro que el mayor patrimonio que podían dejarle a un hijo era intentar darle una carrera universitaria. Esto dicho así, parece muy fácil,
Pero cuando hay necesidades económicas en la unidad familiar, hay que agudizar mucho los cinco sentidos para no desviarse de ese objetivo. Manuel realizó los estudios de primaria en los Salesianos del Colegio del Carmen de Écija. El bachiller lo cursó en el Instituto San Fulgencio, de la misma ciudad, y formó parte de la primera promoción de ese instituto que estudió en ese centro. Resaltar que durante su etapa de estudiante y desde que comenzó la adolescencia, siempre compaginó sus estudios con la ayuda al negocio familiar, teniendo capacidad suficiente no solo para desarrollar ambas actividades de forma paralela, sino que las realizaba con una gran eficacia. Cuando finalizó el bachiller, en Écija se desplazó a Sevilla, donde con mucho esfuerzo por parte de sus padres y con mucho tesón, constancia y trabajo por parte suya, cursó sus estudios universitarios. Su expediente académico a todos los niveles desde entonces fue excelente. Manuel Blázquez Ruiz es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla en el 76. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Córdoba en el 82. Profesor de la Universidad de Córdoba en el Departamento de Química Física y Termodinámica aplicada desde el 78. Es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba desde el 2009. Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Presidente nacional del Grupo Especializado de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química, desde el 8 hasta el 12. Representante de la Universidad de Córdoba en el Libro Blanco de Grado de Química de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad. El secretario de la Comisión Andaluza de Título, Grado de Química. Pero desarrollando un poco su recorrido profesional, el currículum es extensísimo e interesante. Dentro de la docencia, impartió la asignatura de métodos electroquímicos en el Máster Universitario de Química Fina Avanzada, Convención de Calidad. También ha impartido cursos en los programas de doctorado del Departamento de Química, Física y Termodinámica Aplicada. Ha participado en el programa interuniversitario de Electroquímica, Ciencia y Tecnología con mención de calidad entre 16 universidades españolas. Es coordinador del programa, del coordinador nacional del programa de doctorado. Es miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba. Ha estado de profesor visitante en Bruselas, en Chile y en Tennessee. Como campo principal es su investigación, y dentro de la investigación es donde su currículum es más extenso, investigación como tal, dentro de la investigación como dirección y dentro de la investigación como I+D. Dentro de la investigación como tal ha desarrollado investigación en electroquímica, en química física de superficie e interfaces y espectroscopia, recogiéndose los resultados en más de 100 publicaciones científicas y en revistas internacionales. Ha participado en más de 50 congresos científicos nacionales e internacionales, con la presentación de más de 150 comunicaciones, ponencias y conferencias para difusión de los resultados de la investigación. Ha participado en más de 10 proyectos de investigación en varias modalidades. Solo en los últimos 10 años, tiene más de 20 publicaciones científicas, 12 publicaciones de capítulos de libros o proceedings y más de 20 comunicaciones en congresos científicos. Por supuesto, su lenguaje en la investigación se resume con las palabras claves de química física, electroquímica, electrodos modificados, monocapas mononucleares organizadas, electroquímica de superficie e interfase, monocristales de oro, nanopartículas, clústeres protegidos por monocapas, materiales nanoestructurados. Dentro de la misma investigación, no solo como investigador, sino como dirección de investigación, ha desarrollado más de 30 proyectos. Es fundador del Grupo de Investigación Físico-Química Biológica en el 88. Es investigador principal de varios proyectos del Ministerio de Educación. Investigador responsable de varios proyectos del Programa de Cooperación Iberoamericana. Es director de 15 tesis de licenciatura y 9 tesis doctorales. En I+D encontramos
pues un montón de trabajo. Miembro del comité científico, participación en 6 proyectos de innovación docente, responsable de 3 proyectos de gran interés. 15 veces ha sido ponente en actividades de divulgación científica, miembro y nombramiento de 7 sociedades científicas diferentes. No solo destaca en lo que es la investigación, sino que también ha alcanzado competencias avanzadas en la experimentación, como en la instrumentación científica diversa, citando entre otras la espectrofotometría, la espectroscopia de la resonancia nuclear magnética, la espectroscopia fotoelectrónica de los rayos X. Además, como otros méritos científicos, pues tiene proyectos de investigación, tanto internacionales como en la Agencia Nacional y también en las comunidades autónomas. Por supuesto, después de todo este currículum, dejo sin mencionar muchísimas actividades, siendo esto tan solo un resumen de sus 20 páginas de currículum profesional. Pero a pesar de todo, nunca ha perdido el contacto con su ciudad de nacimiento, de la cual es un enamorado, y se siente orgulloso y hace referencia a la misma cada vez que se le presenta una oportunidad en sus numerosas conferencias y actos a los que tiene que acudir como decano. Está casado con Teresa Pineda y es padre de 2 hijos, Manolo y Teresa. Actualmente reside en Córdoba y mantiene contacto permanente con toda su familia, aunque, como a veces comenta, entre sus amigos y familiares le gustaría disponer de más tiempo para poder visitarlo con mayor frecuencia. Es buen aficionado al deporte en general y es seguidor, en el más amplio sentido de la palabra, de su equipo de toda la vida, el Betis. Aunque cada vez que tiene oportunidad pregunta por su ex-hija balompié, al cual tiene un cariño muy especial. En definitiva, se trata de una persona sencilla, trabajadora, muy humilde, buen amigo y, como habéis podido apreciar, un gran profesional. Y hoy nos va a deleitar con un tema que es de gran actualidad y, por supuesto, gran futuro. Nos hablará de nanómetros y cosas similares, sistemas o materiales en muy pequeña escala y dimensión. En un milímetro cabe 1 millón de nanómetros, increíble. Pero él nos lo va a explicar en su conferencia titulada Nanociencia, origen, evolución y perspectiva. Os dejo con don Manuel Blázquez Ruiz. Tiene la palabra don Manuel Blázquez Ruiz. Buenas noches. Es para mí un honor el ingreso como académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija, mi ciudad natural, mi ciudad de origen, mi ciudad de nacimiento, que con humildad considero a todas luces inmerecido, pero que acepto con responsabilidad y con el compromiso de corresponder a cuanto esta corporación necesite de mi contribución, y solemnemente declaro que tendré mi mayor disposición y compromiso en cuanto me sea requerido. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento más sincero a los académicos numerarios de esta corporación que han sustanciado la propuesta de mi nombramiento: doña Concepción Boy Martínez, don Juan Méndez Baro y don Fernando Martín San Juan, así como al ilustre cuerpo académico por su unánime aceptación de la propuesta en el plenario del pasado mes de febrero. Asimismo, quiero agradecer las palabras de don Alfonso Martín San Juan, querido Alfonso, académico numerario de esta corporación, por la presentación que ha realizado de mi trayectoria académica y profesional, por sus amables palabras y por recordar, sin duda, gratos recuerdos y vivencias de nuestra juventud en aquellos años de formación en el Instituto San Fulgencio. Siempre me he sentido muy orgulloso de mi ciudad y espero seguir haciéndolo. Y ahora, desde la emoción que experimento en este acto, aprovecho una vez más para expresar mi agradecimiento tanto al profesorado como a las instituciones que me permitieron y me ayudaron en mi formación en aquella etapa. Siempre estaré en deuda con mi ciudad
por las vivencias, conocimiento y madurez que dicha etapa aportaron en mi persona. Excelentísima presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, de Écija, doña Concepción Ortega. Excelentísimo señor alcalde de Écija, don David García Hostos. Excelentísimo señor secretario en funciones como presidente del Instituto de Academia de Andalucía, don Aniceto López Fernández. Excelentísima señora rectora en funciones, señora vicerectora de investigación, doña Teresa Roldán Arjona. Excelentísimo director de la Real Academia de Córdoba, ilustrísimo señor secretario, ya te citaba antes, don Aniceto López, ilustre cuerpo académico de la Real Academia de Écija, ilustres miembros del cuerpo académico de la Real Academia de Córdoba, ilustres miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles y académicas, familiares, amigos de Córdoba que han venido a este acto, paisanos que me acompañáis en este acto solemne, muchas gracias a todos por vuestra presencia. La elección del discurso para esta sesión solemne, he de confesar que me ha producido un gran debate interno y de reflexión sobre diferentes temas y, finalmente, teniendo en cuenta el papel y el cometido de las academias, y en particular de su sección de ciencias, he decidido abordar el paradigma actual en el que se encuentra inmersa precisamente la ciencia, el paradigma que se ha ido configurando en el último cuarto de siglo pasado y comienzo del presente, que denominamos nanociencia. ¿Qué son las academias?, se interrogaba Miguel Artola, presidente del Instituto de España para la reunión de las Academias Europeas en Madrid, 1992. Decía, la Academia tiene como título de nobleza la escuela platónica que le da nombre, pero su identidad procede de las Academias renovadas de la Italia renacentista. El canciller del Instituto de Francia, Gabriel de Broglie, hacía una aportación sobre las Academias y el espíritu de Europa en la pasada Rencontre de la Academia Européenne, celebrada en París en octubre del 2007, nos recordaba que Europa, una vez emancipada de la historia y de la geografía, puede definirse como una disposición de espíritu capaz de asimilar el pensamiento griego, la organización romana, la lección del cristianismo y el ideal anglosajón de una sociedad de confianza. Las academias europeas, con la razón, la imaginación, la tradición y el progreso como sus virtudes cardinales, son celosos guardianes de ese pasado, pero deben estar siempre abiertas a la fecundación por las nuevas ideas. Y recordando a Dante cuando, durante su paso por el limbo, Virgilio le presenta a Homero, de Broglie evoca una de las misiones centrales de las academias: la transmisión del saber que se hace desde una total independencia. Por mi dedicación a la universidad, en concreto a la de Córdoba, principalmente, en el papel apasionante de profesor e investigador, siento una inclinación natural hacia el mundo de la ciencia y, en particular, hacia la química. La especialidad en la que he trabajado en los últimos 40 años ha sido en el campo de la química física. Precisamente, una disciplina mixta de creación necesaria al final del siglo XIX como puente entre dos disciplinas fundamentales en la ciencia de la naturaleza, como son la física y la química. Pero la cuestión principal es que este paradigma del que hoy se hacen eco continuamente los medios de comunicación, incluso la ciudadanía en algunos sectores, o bien la ciudadanía en general como usuarios en masa de los productos denominados de desarrollo tecnológicos avanzados o inteligentes, han oído hablar, pero esta situación, a pesar de ser de gran actualidad, dista mucho de ser comprendida por todos y, como trataré de mostrar a lo largo de este discurso, suscita curiosidad, debate y es un gran universo de conocimiento científico y tecnológico que trasciende el ámbito puramente científico, académico y universitario. En este sentido,
merece ser citado un párrafo de la carta abierta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la sociedad española. Dice así: de la ciencia y tecnología depende el nivel de bienestar, la salud y esperanza de vida, y en general el progreso actual con el que hace muy poco ni siquiera podía soñarse. En un mundo globalizado, estos beneficios se extienden rápidamente, creando puestos de trabajo y riqueza, especialmente para los generadores de estos avances. El presente discurso tiene que ver con la ciencia de lo pequeño, de lo minúsculo. Por pequeño, en este caso, queremos significar por debajo del micrómetro, la micra. Es decir, por debajo de la milésima de milímetro. Concretamente, por debajo de una décima de micra. Estrictamente hablando, esto tiene que ver con el mundo microscópico. Bien, es verdad que durante mucho tiempo los instrumentos habituales, como el microscopio óptico, permitían solo la observación de objetos en la escala micrométrica. Así que se ha extendido dicho vocablo, a veces de forma imperceptible, a las escalas más pequeñas, de forma que en muchos casos lo utilizamos también para referirnos al mundo en la nanoescala, que es la que aquí interesa. La escala a la que vamos a prestar atención en el contexto de esta disertación corresponde al intervalo de dimensiones entre una décima de nanómetro en su límite inferior y a 100 nanómetros en su límite superior. Es decir, abarca lo que se dice en ciencias tres órdenes de magnitud, desde 1 exponencial menos 10 a 1 exponencial menos 7 metros. Tres órdenes de magnitud, expresado en notación científica. Esta escala contempla objetos tan minúsculos como los átomos individuales de los elementos químicos en su límite inferior y por encima de su límite superior, las partículas coloidales de los denominados coloides clásicos. Un ejemplo de esto último lo constituyen las partículas de polen, por ejemplo, que pusieron nombre a una de sus características fácilmente reconocibles, como es el movimiento browniano, a las partículas que constituyen las nubes o el humo de un cigarrillo al trasluz con ese movimiento zigzagueante. Para hacernos una mejor idea de lo que representa esta escala de interés en comparación con las dimensiones habituales, se muestran en la figura varios elementos y dispositivos. ¿No se escucha bien? Varios elementos y dispositivos, los que podemos llamar nanoobjetos, células, por ejemplo, bacterias, virus, puedes pasar a la siguiente, virus, fibra de ADN, nanotubos de carbono, partículas, macromoléculas, proteínas, fullerenos, moléculas, átomos, etc. Términos que son de sobra conocidos y que iremos presentando posteriormente. La ciencia que trata de las propiedades de estos objetos, que propone modelos científicos para explicar su comportamiento, es lo que se viene a llamar nanociencia, es decir, ciencia en la nanoescala. En realidad se trata de ciencia, que trata de explicar la naturaleza en su conjunto con base en el método científico. Cabe preguntarse el porqué de este prefijo cuando en otros casos no se suele utilizar. Sin duda, esto tiene que ver con el desarrollo de la ciencia misma y con el contexto socioeconómico de final del siglo XX y principio del actual. A la madurez científica alcanzada en el siglo XX se le debe añadir el desarrollo de la tecnología, en particular en campos como la microelectrónica y de hechos sociopolítico, económico y estratégico como la globalización. Pero a pesar de todo, cabe preguntarse por qué se utiliza el calificativo para referirse al conocimiento de la naturaleza en esta escala en particular. Se puede adelantar que un hecho objetivo que podría arrojar luz en esta cuestión es la aparición de propiedades nuevas de la materia en la nanoescala comparadas con las que se conocen en el mundo macroscópico, macroscópico en nuestras dimensiones como seres vivos. Estas propiedades, desconocidas hasta hace poco, están permitiendo desarrollar
aplicaciones de interés tecnológico conduciendo a la creación de una nueva ciencia aplicada conocida como nanotecnología. El prefijo nano también se ha empezado a utilizar con otras disciplinas ya existentes como nanoelectrónica, nanoquímica, nanofotónica, nanobiotecnología, etc. En realidad, desde el punto de vista de la terminología y de la difusión, esto procedió al revés. Se acuñó primero el término nanotecnología en el año 1975 por el japonés Norio Taniguchi, de la Universidad de Ciencia de Tokio, al referirse a las posibilidades que se estaban abriendo con la manipulación de materiales y con la fabricación de objetos de tamaño comprendidos en esta dimensión. En lo que sigue, intentaré mostrarles los avances en el conocimiento que han sido necesarios para alcanzar las condiciones que permiten estudiar y manipular la materia en la nanoescala, es decir, para que se pueda hacer nanociencia. El desarrollo que ha tenido en los últimos 30, 40 años y la perspectiva futura a la vista del conocimiento y las aplicaciones actuales. El 4 de junio de 2008, el jurado de los premios Príncipe de Asturias acordaba por unanimidad conceder el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2008 a 5 científicos considerados referentes universales en la ciencia de materiales y de la nanotecnología. Estos científicos eran el japonés Sumihima y los estadounidenses Suji Nakamura, Robert Langer, George Walsai y Tobin Marks. En el acta, el jurado decía que el premio era otorgado por haber descubierto los nanotubos de carbono, los diodos emisores de luz, los denominados LED, biomateriales para la liberación inteligente de fármacos, la producción de tejidos y órganos para trasplante, la fabricación de materiales en la nanoescala, así como el desarrollo de nuevos plásticos y materiales reciclables. En el mismo texto indicaban que eran técnicas, todas ellas, fundamentales para el desarrollo sostenible del planeta y la lucha contra la pobreza. Sus trabajos contribuían de forma decisiva al ahorro energético y a la utilización de nuevas fuentes de energía. Todos estos nuevos conocimientos básicos, nuevas técnicas y descubrimientos y fascinantes tecnologías estaban impulsando una revolución sin precedente y se valoraban de trascendental importancia para el progreso de la humanidad. Ciencia básica frente a ciencia aplicada. Una cuestión importante en el seno de la sociedad y de la comunidad científica es el debate sobre ciencia básica frente a ciencia aplicada. La cuestión va más lejos al plantearse incluso si existe la ciencia básica como tal, y en el caso de que exista, ¿qué significa en el contexto de la comunidad? No hay una respuesta única en este sentido. Como prueba de ello, se pueden citar dos ejemplos traídos para este discurso. El premio Nobel de Química 1980, Walter Gilbert, de la Universidad de Harvard, por su trabajo pionero en la secuenciación de nucleótidos de los ácidos nucleicos, junto a Paul Bohr y Friedrich Sanger, considera que hay que investigar sobre cualquier campo inexplorado porque esta investigación puede ser fructífera y rendir descubrimientos inesperados. Pero esta investigación debe realizarse sin la presión añadida de que sea de utilidad para alguien. Pero a renglón seguido, admite que la ciencia básica como tal no existe. Considera que se trata de una decisión personal del investigador o de la institución en la que desarrolla su actividad. El dar por finalizada la investigación en una primera etapa, tras la publicación, la finalización del proyecto, de un artículo científico, etc.
Puedes ponerla. En claro contraste con esta posición, se puede citar un segundo ejemplo, la del investigador más laureado del mundo en la actualidad, sin lugar a duda. Se trata del profesor Robert Langer, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, nuestro Premio Príncipe de Asturias 2008 en Ciencia y Tecnología. Robert Langer considera que no quiere perderse ninguna de las etapas del proceso de la investigación. Considera que la investigación es progresión continua desde la generación de conocimiento a las fases más aplicadas con la generación de empresas en los estadios intermedios si se dan las condiciones y la transferencia de productos y procedimientos con beneficio para la sociedad. Esta posición se sostiene en medios materiales y organización, no cabe duda, viniendo del centro donde se encuentra, pero sin duda es fruto de una actitud personal dentro de su propio entorno. Pero inevitablemente se proyecta a otros lugares y en sistemas como el nuestro genera el debate ya conocido sobre la fortaleza en número y calidad de las publicaciones científicas de los investigadores frente a la debilidad que representa el número de patentes. Es oportuno en este sentido indicar que nuestro sistema de patentes fue pionero en la defensa de la propiedad intelectual, como lo refleja el catálogo sobre patentes desarrollado en una iniciativa reciente del Ministerio de Industria y la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, por razones que no proceden ahora a analizar, no ha tenido un peso significativo a escala internacional. En este sentido, el presidente de la Real Sociedad Española de Química, Nazario Martín, publicaba en 2012 un análisis del progreso significativo de la química española en los 30 últimos años, pasando desde la posición 30 a la 9. No obstante, considerando el número de patentes producidas, se bajaba a la posición 20 en el ranking mundial de países. Esto, que además de indicar una debilidad estructural, adquiere la calidad de crítica a nuestro sistema de países con a nuestro y a sistemas de países con deficiencias similares como el nuestro, porque un investigador como el doctor Langer, del MIT, del Instituto de Massachusetts, como he dicho, con su numeroso equipo a su disposición, su infraestructura, con más de 100 investigadores, o cualquier otro grupo de características parecidas, pueden utilizar el conocimiento que se abandona, entre comillas, en las publicaciones para extraer los beneficios propios de la aplicación entre dicho conocimiento, así como el potencial para la creación de empresas y su contribución al desarrollo del tejido socioeconómico. Bien, a continuación voy a plantear algunas ideas sobre el panorama de la nanotecnología. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, en su Dirección para la Ciencia, Tecnología y la Industria, emite regularmente informes de carácter analítico sobre estudios basados en normas y cuestiones técnicas. En el informe de julio de 2009, Nanotecnología, una revisión sobre la base de indicadores y estadísticas, se indica que la nanotecnología se considera una buena oportunidad de negocio en las industrias y un amplio ámbito de beneficios socioeconómicos en el contexto de retos globales como los relacionados con la energía, la salud, el agua y el cambio climático. En este sentido, los gobiernos de diferentes países han invertido en I+D en este campo, al tiempo que lo han hecho empresas y compañías privadas. La ausencia de un seguimiento sistemático es lo que viene a suplir el informe de un sistema, de un análisis sistemático y crítico basado en indicadores y estadísticas. En este informe reconocen que la nanotecnología todavía está en una fase temprana de desarrollo y su futuro es difícil de predecir. Los datos sobre publicaciones resaltan la naturaleza interdisciplinar de amplia base de los avances científicos que impulsan el desarrollo de la nanotecnología. Asimismo, se constata que el número de publicaciones científicas excede en mucho al de patentes, como suele ocurrir con las tecnologías emergentes. Por otra parte,
El número de patentes que se citan en la literatura científica sugiere que la nanotecnología tiene un peso mayor en ciencia que en otros campos tecnológicos. Asimismo, se observa un patrón similar al que ocurrió en el desarrollo inicial de la biotecnología. Es decir, que tras un periodo de inducción de 12-13 años, las patentes en nanotecnología se han acelerado en inventos clave en instrumentación y técnica de ingeniería relacionadas. En este panorama, el origen, el desarrollo y la relevancia de lo que se conoce como nanotecnología fue anticipado por Richard Feynman, Premio Nobel de Física, en la conferencia que impartió en 1959 en el Congreso de la Sociedad Americana de Física en el Instituto Tecnológico de California, con el título «There is plenty of room at the bottom». Dicho en original versión, hay mucho espacio o sitio ahí abajo. Ahí abajo se refiere naturalmente a la nanoescala, a la escala de los átomos. Hay bastante sitio ahí abajo, concretamente. En ella anticipaba la posibilidad de controlar la materia en una escala muy pequeña e introducía a la comunidad científica en un nuevo campo de investigación a desarrollar. El término nanotecnología, como se ha comentado antes, fue introducido 15 años después, en 1974, por el japonés Taniguchi, de la Universidad de Ciencia de Tokio, mientras que la idea básica de esta tecnología fue explorada como un gran detalle por Eric Drester en su libro Engine of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, algo así como los motores de la creación, la próxima era de la nanotecnología, o la era que viene de la nanotecnología, en 1986. No obstante, el principal ímpetu del desarrollo de la nanotecnología se debió a algunos inventos en instrumentación durante la década de 1980. Un hito en este sentido fue el descubrimiento en 1981 del microscopio de efecto túnel por Gerd Binning y Henry Rohrer en el laboratorio de investigación de IBM en Zurich. La microscopía de efecto túnel permite la obtención de imágenes de superficies a escala atómica que no era posible obtener con ninguna microscopía anterior. Por otra parte, el descubrimiento de nuevas moléculas como los fullerenos y los nanotubos de carbono, así como nuevos materiales por la aplicación de esta instrumentación, mejorando productos y procesos, dieron un empuje a dicha nanotecnología, a esta era de la nanotecnología. Se debe añadir que desde el nacimiento de lo que se está acuñando recientemente como nanotecnociencia, que es la nanociencia y la nanotecnología, se ha ido construyendo una versión oficial de sus características, de su ámbito de trabajo, incluso de su historia, cuyos rasgos principales acabamos de presentar. En la historia oficial se olvidan habitualmente otros datos importantes, así como el fundamento de cuestiones científicas relevantes. En este sentido, cabe señalar que la charla de Feynman, Premio Nobel de Física en el Caltech, pasó desapercibida o tuvo escasa repercusión y fue rescatada e incorporada en la historia oficial en 1985 por Konrad Schneiker. Fue el primero que relacionó el descubrimiento del microscopio de efecto túnel con la máquina de Feynman, como él denominaba a las ideas propuestas por este último. En este sentido, un dato que debe mencionarse es la síntesis de nanopartículas de oro, probablemente similares a muchos de los experimentos que ahora se realizan de rutina, que fue llevada a cabo por Faraday en su laboratorio en el siglo XIX y que aún se conservan en el Museo Británico de Londres. Uno de los elementos clave que ha servido de soporte al desarrollo de la nanociencia lo constituye sin duda el microscopio electrónico. El microscopio electrónico que se inventó en 1933, se hizo comercial
1931-1933, se hizo comercial en 1939. Pues uno de los apoyos de la nanociencia fue este microscopio. En esencia, consiste en un microscopio de mayor potencia de magnificación que la de un microscopio óptico, cuya capacidad, ya sabemos, viene determinada por la longitud de onda de la luz visible empleada que tiene, que viene expresada normalmente en nanómetros. En el principio, el microscopio electrónico se emplea en lugar de luz ordinaria, queremos decir, se emplea un haz de electrones, que es una radiación electromagnética de una longitud de onda mucho menor, como se demostró, en el primer tercio del siglo XX. Por eso, justamente, se inventa entre 1931 y 1933, cuando se ponen las bases de lo que es la estructura del átomo y la naturaleza del electrón y se sabe manejar. En esencia, el microscopio contiene una fuente de electrones, un cañón de electrones, así se dice, a partir de un filamento que genera un haz de electrones que se introduce en el cuerpo principal del microscopio y con un sistema de lentes magnéticas, si no son lentes física óptica, son lentes magnéticas, sí, mediante la aplicación de un campo magnético y la de un campo eléctrico, se consiguen desplazamientos de los electrones, incluso horizontales, a voluntad. Un aspecto, además, importante es la necesidad de usar ultra alto vacío en la cámara del microscopio, evitando así la colisión de los electrones con las moléculas de aire, de nitrógeno, que son indeseables para tal observación. Vamos a hablar del origen de la nanociencia. Para ello es necesario hacer una mirada retrospectiva. Para comprender la capacidad científica que nuestros días hace que algunos retos se vean factibles a corto plazo, es conveniente repasar mediante un breve recorrido de la química moderna los avances científicos disponibles al principio del último cuarto del siglo XX para entender la base en la que se sustenta la nanociencia y las aplicaciones que la nanotecnología puede desarrollar a corto y medio plazo para nuestra sociedad. La química como ciencia empezó a alcanzar su madurez en la segunda mitad del siglo XVIII con Lavoisier. El químico francés es considerado como el fundador de la química moderna. Fue el primero en establecer el concepto de elemento químico e introducir el empleo del sistema métrico decimal y el de la balanza en los experimentos químicos y establecer la ley de conservación de la materia al comprobar que la materia ni se crea ni se destruye en las reacciones químicas. En la primera mitad del siglo XIX se empezó a establecer la química como ciencia exacta. Se desarrollaron nuevas técnicas experimentales como la pila de Volta. Se produjo el aislamiento de nuevos elementos químicos y se establecieron las leyes de la estequiometría. John Dalton estableció la teoría atómica de la materia, que fueron complementadas por la teoría de Avogadro, Ampère y la formulación química propuesta por Berzelius. Durante este siglo, el siglo XIX, la química se convirtió en motor de la revolución industrial y su avance estaba ligado a profesiones artesanales. Se crearon las escuelas de química y se fundaron las sociedades científicas. Se editaron y publicaron revistas científicas y se organizó la enseñanza de la química. Sin embargo, en las décadas de los años 40 y 50 surgen dos conflictos de carácter científico de difícil solución: atomistas contra equivalentistas y la teoría dualista contra la teoría unitaria. Para resolver la Torre de Babel en la que se había instalado la química, se convocó el primer congreso químico en Karlsruhe, la ciudad alemana, en 1860, en el que participaron los más eminentes químicos europeos de la época, con el objetivo de dilucidar las cuestiones trascendentales que confundían a las diferentes escuelas. Resultó de vital importancia la aportación de químicos jóvenes, apartado de las grandes escuelas, por su visión distinta e innovadora. La aportación de Stanislao Cannizzaro, junto con el entusiasmo de Lothar Meyer y Mendeleev, condujo a la tabla periódica de los elementos. Este congreso permitió el avance de la química orgánica en la segunda mitad del siglo y fue el germen donde se fraguó la Asociación Internacional de Sociedades Químicas, que finalmente se constituyó en París en 1911, que posteriormente daría paso
a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC. La labor de muchos benefactores, también de un empuje muy importante a la ciencia. Para ello baste con citar algunos ejemplos como Sir William Henry Perkin de la Royal Society of Chemistry, por la contribución a la industria de los colorantes, que tuvo una gran repercusión social, Alfred Nobel por su fundación y Ernest Solvay por su impulso a la física cuántica en las primeras décadas del siglo XX. Este soporte ha sido de gran importancia para el avance de la ciencia, fundamentalmente de la física y de la química. En las reuniones de Solvay se discutieron, por ejemplo, la formulación cuántica de Planck, el efecto fotoeléctrico de Einstein, los experimentos de Rutherford, la teoría atómica de Bohr, la hipótesis de Broglie y la mecánica cuántica de Schrödinger. En paralelo con estos avances, se debe destacar la contribución de Gilbert Newton Lewis, Irwin Langmuir y Linus Pauling por el concepto de enlace químico y su aplicación. Con la contribución de muchos científicos y con el apoyo de los métodos experimentales como la cristalografía, basada en los rayos X, las técnicas de espectroscopia molecular, la resonancia magnética nuclear y toda una batería de instrumentación avanzada, se podía determinar la distribución de los átomos en el espacio. Es decir, conocer la estructura de las moléculas. Por tanto, con el conocimiento, la tecnología y la técnica desarrollada a lo largo del siglo XX, se aprendió a ver, es una forma de hablar, átomos y moléculas. En gran medida, esto empezó con el descubrimiento de los rayos X, con el hallazgo sorprendente de que se comportaban como ondas electromagnéticas, mostrando el ordenamiento interno del cristal natural, y continuó con los descubrimientos de la estructura de las macromoléculas, la cristalización de enzimas y la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953, que definitivamente sirvió para el establecimiento de la estructura de la doble hélice del ADN. Estos descubrimientos y otros que podemos citar, y no vamos a citar porque no en este trabajo, cambiaron sin duda la historia de la química, de la física, de la biología, de la bioquímica, de la biomedicina, de la medicina. Bertrand Russell, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, premio Nobel de Literatura a la edad de 74 años, prácticamente vivió casi el siglo XX, nació en 1872 y murió en 1970, prácticamente esta etapa que acabo de escribir. En el panorama de la ciencia, obra que editó en la década de los 40, decía: la ciencia, como factor en la vida humana, es sumamente reciente. La ciencia, como fuerza importante, comienza con Galileo y, por consiguiente, existe desde unos 300 años, casi 400, con la corrección obvia desde su muerte. En la primera mitad de este corto periodo fue como un anhelo de los eruditos, sin afectar a los pensamientos o costumbres de los hombres corrientes. Solo en los últimos 150 años, 220 años aproximadamente, es cuando la ciencia se ha convertido en un factor importante que determina la vida cotidiana de todo el mundo. Por regla general, el conocimiento es más difícil de lograr que lo que suponía Galileo. Y mucho de lo que creía era solo aproximado. Pero en el proceso de adquirir un conocimiento seguro y general, Galileo dio el primer paso. Y añade: cualquiera que sea lo que nos guste o nos disguste de la edad en que vivimos, su crecimiento de población, su mejoramiento en sanidad, sus trenes, automóviles, radio, política y anuncio de jabón, todo proviene de Galileo. Con su muerte se cierra uno de los periodos más importantes de desarrollo de la ciencia y tecnología,
en la época esta que hemos citado, del cual fue visión privilegiada y último superviviente, como él mismo acostumbraba a decir. Justamente su muerte se produce en medio de los dos hitos iniciales de la nanotecnología, entre 1959 y 1975. Él muere justamente en medio. Lo que viene a subrayar que la base científica de la nanociencia y, por tanto, su origen, no es un periodo más o menos concentrado de la segunda mitad del siglo XX, como podría inferirse de la difusión en nuestros días. Bien, vamos a hablar de la evolución de la nanociencia. Ahí en esa transparencia aparece unas esferas con unas figuras, con una serie de puntos que son átomos de carbono. Son los fulerenos. Los fulerenos, en la ceremonia del Premio Nobel de Química en 1996, decían en honor de los galardonados, el descubrimiento de una nueva forma estable de carbono en 1985 fue una noticia, estábamos hablando en 1991, fue una noticia científica de primera magnitud. Robert Koch, Harold Croto y Richard Smalley, junto con Jane Health and Sean O'Brien, estudiantes de posgrado, reportaron una nueva forma estable de carbono con 60 átomos con una estructura cerrada casi esférica que denominaron Buckminster Fullereno, en honor del arquitecto Buckminster Fuller, inventor de la casa geodésica, un edificio famoso porque fue el pabellón de Estados Unidos en la Feria Mundial de Canadá en 1967. El descubrimiento de esta molécula C60, carbono 60, como ellos la denominaron, se produjo utilizando una instrumentación avanzada en la cual un láser vaporizó una pequeña cantidad de carbono en una fracción de tiempo tan pequeña como 1,5 mil millonésimas de segundo. ¿Por qué son los fulerenos tan importantes, tan interesantes? Para entender esto tenemos que mirar a la estructura de otra forma de carbono. El grafito consiste en átomos de carbono en una red delgada que se apilan en lo alto unas de otras, mientras que el diamante consiste en átomos de carbono en una estructura tridimensional sin fin. Ambos, el grafito y el diamante, son ejemplos de los que generalmente llamamos polímeros. La química que puede realizarse con estas formas de carbono es bastante limitada y no económica, precisamente en lo que se refiere al diamante. Un fulereno, sin embargo, tiene una reducida estructura, pequeña, una estructura molecular cerrada que puede ser químicamente procesada y modificada en un número de posibilidades casi infinitos. A las pruebas me repito, ya en este momento, la cantidad de publicaciones y de posibles y de compuestos que ya son hoy día que se han sintetizado. Este premio Nobel de Química, decía, tiene implicaciones para todas las ciencias naturales. La motivación que condujo a este descubrimiento fue el deseo de conocer el comportamiento del carbono en las estrellas gigantes rojas y de las nubes de gas interestelar. Por eso hacían ese experimento con esas condiciones. El descubrimiento de los fulerenos ha ampliado nuestro conocimiento y ha cambiado nuestra forma de pensar en la química y en la física. El carbono es la base de los procesos de la vida y, por tanto, es extremadamente importante para todos nosotros. Así sentenciaban en la presentación, como digo, de los galardones al que les correspondió por ese descubrimiento. Bien, además tenemos los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono, que también aparecen en esa transparencia, aquí en la parte superior, derecha, según ustedes, también abajo en la izquierda, son una forma alotrópica de carbono con una nanoestructura cilíndrica. Se han podido construir con una relación de longitud al diámetro, la relación longitud-diámetro, mucho mayor que para cualquier otro material. Estas moléculas cilíndricas de carbono tienen propiedades inusuales, pero que son muy valiosas, para la nanotecnología
electrónica y óptica y para otros campos de ciencia de materiales y tecnología. Están formados por una hoja de una con espesor de carbono denominada grafeno, que es lo que tiene a la derecha, abajo en la parte inferior derecha. Estas hojas se enrollan con un ángulo discreto específico y la combinación del ángulo y del radio da las propiedades del nanotubo de carbono. Por ejemplo, si la pared es, por ejemplo, de esa forma de enrollar, depende de que la pared se comporte como un metal o como un semiconductor. La mayoría de los nanotubos tienen un diámetro próximo a un nanómetro y pueden ser de varios millones de veces más largo. Es decir, una cosa que es, digamos, una línea, infinitamente hablando, porque sería un nanómetro por millones de nanómetros. Sí, es un hilo muy fino. Lo que pasa es que es hueco porque es un cilindro hueco, es un tubo. La estructura puede conceptuarse como la que resulta de enrollar la capa de un átomo de espesor, grafeno, en un cilindro transparente. La forma en la que se enrolla la capa se representa por un par de índices y permiten clasificarlo como nanotubo en zigzag, nanotubo en sillón o nanotubos quirales. Una aplicación muy útil ha sido en el desarrollo de los meros transistores de efecto campo intermoleculares. Los nanotubos de carbono tienen propiedades de resistencia, dureza, mojado, propiedades cinéticas, eléctricas, ópticas, térmicas, de efectos, etc. La síntesis puede llevarse a cabo por innumerables métodos. Hoy se sabe ya mucho de cómo prepararlo. Aquí tienen una muestra que compara una hoja de grafeno arriba con menos intensidad y cómo se plantea, digamos, estructura dentro de esa hoja para dar lugar al fullereno, que sería esa pelotita a la izquierda, los nanotubos o el grafito. De manera que en esa figura parece, eso responde a un artículo científico reciente, que el grafito, este de aquí de la derecha, con un tratamiento químico permite producir tanto fullereno como nanotubos de distintas características, con una reacción química muy fácil en el laboratorio. Bien, vamos a hablar del otro aspecto de los microscopios de campo cercano, los microscopios de fuerza atómica que antes citado. Digamos que cuando se inventaron, en ese punto en el que estábamos, se acababa de inventar justamente lo que la nanotecnología necesitaba para despegar. Una nueva herramienta capaz no solo de ver, entre comillas, la materia a escala nanométrica, sino también de interaccionar con ella. Dicho en otras palabras, la invención de este nuevo tipo de microscopio acababa de dotar a la nanotecnología no solo de ojos, sino también de unas útiles manos. En esa transparencia, lo que se dice es lo que ocurre a escala microscópica. Si podríamos atornillar posiblemente los tornillos de la Torre Eiffel desde la Luna. Estamos tocando átomos a una distancia muy importante con la punta del microscopio. En todos ellos existen dos componentes comunes. Por un lado, la sonda, que es el elemento que va a estar en contacto con la superficie a estudiar, y por otro, un sistema de control que permitirá posicionar con gran precisión la sonda sobre la muestra, tanto lateral como verticalmente. La sonda consiste en una punta afiladísima, muy afilada, muy, muy, muy afilada, con un radio final de unos pocos nanómetros. En realidad, lo que sería necesario es que fuera de un átomo. Es difícil de precisar eso. Mientras menos átomos hay en la punta, más precisión y más resolución consigue. Al aproximar la sonda a la superficie de la muestra, es posible poner de manifiesto diversos tipos de interacciones de naturaleza cuántica que permite generar un mapa de la topografía de la superficie. Sí, en realidad podemos tener mapas topográficos al ir moviendo la sonda sobre la muestra de una manera precisa y controlada. Este desplazamiento preciso a ese nivel se consigue con materiales especiales
que tienen muchas aplicaciones, pero en este caso han sido especialmente importantes. Son materiales piezoeléctricos, materiales que fueron descubiertos por Pierre Curie hace un siglo y que se están utilizando hoy en los instrumentos de la nanotecnología. En el microscopio de efecto túnel, la señal que recoge la punta o sonda está relacionada con una propiedad cuántica de la materia, el llamado efecto túnel. Este efecto se manifiesta como una pequeña corriente eléctrica cuyo procesamiento eléctrico nos muestra imágenes en las que pueden distinguirse los átomos en la de la superficie. Para materiales no conductores se desarrolló el microscopio de fuerza atómica, es una variante del anterior. La base de funcionamiento de este microscopio es la utilización como magnitud de interacción, las fuerzas que aparecen al acercarse la sonda, hay una repulsión, o al alejarse, hay una atracción. Hay que ponerse en esa zona y con esa medida, con la medida de ese cambio de fuerza, se puede obtener una superficie, una imagen de la superficie. El problema principal que presenta el uso de las diferentes microscopías de campo cercano reside en la punta, es decir, en la sonda que se pasea sobre la superficie recogiendo la señal. La resolución del microscopio depende del tamaño de la punta y, por tanto, solo podremos llegar a ver átomos cuando la punta acabe en un solo átomo, o muy pocos átomos. Se ha desarrollado toda una familia de microscopios basados en diferentes propiedades, como por ejemplo el microscopio de fuerza magnética. Bien, en la otra configuración del microscopio para manipular la materia mediante el uso, su uso, es como si se tratase de las manos, se puede utilizar como herramienta de manipulación de objetos de tamaño nanométrico. Con la punta de un microscopio de fuerza atómica, los átomos quedaban unidos a la punta mediante atracción electrostática. Existen otros mecanismos más sencillos. Ahí tenemos la primera que se publicó, que fue el logotipo de IBM, por un investigador de su centro, que consiguió átomos de seno, irlo pinchando, literalmente, que en realidad no los pinchaba los átomos, sino simplemente lo que hacía era atraerlo por electrostática, pero eso es un trabajo arduo. Hubo otro experimento, como el que tienen ahí, sobre con moléculas de CO, para hacer una especie de emoticón, una sonrisa construida con moléculas de CO, de monóxido de carbono. Pero además de estos tipos de interacción con la materia a través de la punta, se pueden también interaccionar con la punta haciendo lo que se denominan procesos químicos. Procesos químicos como, por ejemplo, la oxidación local a una escala muy pequeña, de tamaño nanométrico, y generar patrones para utilizarlo en construcciones tecnológicas. Es decir, en realidad, esta otra opción, no tomando el átomo con la interacción electrostática, sino haciendo una reacción superficial, en realidad lo que estamos es haciendo una litografía con la punta del microscopio. Lito, piedra, grafía, escritura. Sí, en realidad estamos haciendo una escritura en la superficie de esa, que ya obviamente no es o no se concibe como lo hacían los sumerios hace 3.000 años, cuando tallaban con sus cinceles escenas sobre cilindros de roca para posteriormente hacerlo rodar por plancha de arcilla y lograr imprimir sus diseños. Hay otras técnicas litográficas en nanotecnología, pero no se basan en los microscopios de campo cercano, que se utilizan para dibujar motivos a escala nanométrica en diferentes materiales. Son las llamadas técnicas de abrasión electrónica, fotónicas o iónicas, según el tipo de sonda que actúe sobre el material que queremos tratar. Las técnicas de abrasión electrónica se basan en hacer incidir un haz de electrones sobre una superficie y son las más utilizadas para fabricar los circuitos impresos. Bien, las diferentes metodologías de fabricación de nanoobjetos y nanoestructuras se agrupan en dos grandes familias. Por un lado, se definen los procesos descendentes, en inglés top-down, como aquello en los que se parte de estructura grande para obtener otra de menor tamaño gracias a técnicas de desgaste, molienda, ataque químico o la litografía de distintos
tipo mucho más macroscópica que la que acabo de citar antes. Esta metodología es la que habitualmente se viene utilizando en la gran industria de la microelectrónica. Los ingenieros, las empresas de ingeniería, los físicos que están en esos proyectos relacionados con la microelectrónica. Pero por otro lado, nos encontramos con procesos en los que se parte de lo pequeño, átomos, para generar estructuras más complejas. Estos procesos son de tipo ascendente, bottom-up. Los procesos ascendentes son comunes en biología, donde estructuras complejas se forman a partir de entidades nanométricas. En realidad, la vida es pura nanotecnología, donde infinidad de nanoestructuras y nanomáquinas trabajan sincronizadas en nuestras células. La vida nos facilita además nuevas estrategias de fabricación que intentamos imitar en nuestro laboratorio. Con todas estas estrategias ya estamos en condiciones de fabricar una amplísima variedad de nanoobjetos con multitud de aplicaciones, por ejemplo, pequeñas moléculas capaces de convertirse en interruptores de corriente y memoria donde almacenar información, nanotubos de carbono con formidables prestaciones mecánicas, láminas de grafeno de inigualables propiedades eléctricas, nanopartículas de diversas sustancias que se incorporan en otros materiales como refuerzo o con fines bactericidas, nanohilos metálicos que se usarán como sensores, puntos cuánticos, son objetos que se supone, en el argot se emplea, que no tienen dimensión, cero, son puntos cuánticos, son puntos muy pequeños, son, que servirán de marcadores biológicos o aumentarán el rendimiento de las células solares, liposomas y dendritas capaces de liberar fármacos o nutrientes de manera controlada en los lugares adecuados, sistemas nanoporosos de utilidad en el filtrado de agua o almacenamiento de hidrógeno, etc. Cabría preguntarse, ¿nanociencia y nanotecnología y química? Parece evidente que la química constituye uno de los pilares de la nanotecnología. No olvidemos que la química es la ciencia que conecta la relativa sencillez de átomos y moléculas con la complejidad y funcionalidad de la materia macroscópica y la propia vida. De hecho, los químicos son los científicos que en su laboratorio idean y ponen a punto protocolos para producir nuevas formas de materia, y lo hacen tanto a nivel molecular como a nivel de millones de toneladas cuando es preciso trabajar a escala industrial. Es evidente que la química va a ser decisiva para poder obtener nanoobjetos y nanomateriales de manera eficaz y sostenible, a gran escala, con el menor de los costes y con un bajo impacto ambiental. Hay dos tipos de dos grandes grupos de nanodispositivos, los que se construyen con abajo arriba, quiero decir, con átomos, moléculas y estructuras, y los que, de alguna manera, se construyen pensando en la complejidad, de esa estructura. Entonces, son objetos, los primeros son objetos de la nanoescala muy simples desde un punto de vista químico y no exhiben función específica alguna intrínseca, átomos, clústeres de átomos, moléculas pequeñas, y la función de esa estructura proviene, en ese caso, del ensamblado de tales objetos. En el otro caso, los objetos de la nanoescala tienen una composición química compleja, supramolecular o sistemas multicomponentes, exhiben estructuras características, muestran propiedades peculiares y llevan a cabo funciones específicas. Todas las máquinas y dispositivos a nivel molecular, natural y artificial, repito, pertenecen a esta categoría. Las máquinas y los dispositivos moleculares artificiales tienen que ser sintetizados comenzando desde el componente más bajo. Bien, podemos hacer algunos comentarios sobre los conceptos de dispositivo y máquinas moleculares. En términos generales, los dispositivos y las máquinas son ensamblados de componentes diseñados para lograr una formación específica. Cada componente del ensamblado lleva a cabo un simple acto, mientras que el ensamblado completo lleva a cabo uno más complejo, una función útil, característica del dispositivo o máquina particular. Por ejemplo, la función llevada a cabo
por un interruptor, un calentador y un ventilador conectados por hilos eléctricos y ensamblados en un marco apropiado. Sabemos que es un calentador. Los conceptos macroscópicos de un dispositivo y de una máquina pueden extenderse al nivel molecular. Existen muchos ejemplos hoy ya que no he traído para no cansarles, con moléculas complejas que simulan un rotor, un ascensor, un elevador, un interruptor, un transportador, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una cuestión en todo esto que le acabo de decir sería la biomimética, la inspiración en la naturaleza. Ya he citado que las nanoestructuras están en la biología. Entonces, el desarrollo de instrumentación científica avanzada, como el microscopio electrónico, ha permitido observar plantas y animales con gran detalle. De esta forma, se ha podido comprobar que los seres vivos han adaptado materiales y estructuras en un proceso de mutaciones y recombinaciones continuadas a lo largo de grandes periodos de tiempo que han potenciado una gran variabilidad. Así, los organismos han utilizado las estructuras y materiales más convenientes para el entorno natural en el que se desenvuelve. El conocimiento extraído de la observación de la naturaleza ha dado lugar a que los investigadores denominan biomimética. Se trataría así de una verdadera transferencia de ciencia y tecnología desde la naturaleza al hombre. De esta forma se puede hablar de microesqueletos, caparazones, escamas, dientes, huesos, imanes, etc. Algunos ejemplos en este sentido se pueden considerar paradigmáticos. Ahí, en esa imagen, tiene la observación de la planta por microscopía electrónica que permitió en el Jardín Botánico de Berlín, en la década de los 70, comprobar la estructura microscópica de las hojas de la Lenumbanucifera y se vio que, bueno, es lo que se llama, denomina el efecto loto o de autolimpieza. Debido al carácter hidrofóbico repelente del agua, a los disolventes polares, de la estructura nanométrica. Este descubrimiento ha permitido transferir estas características a diversas superficies, desarrollando el concepto de superficies autolimpiables. Otro ejemplo lo constituye el color de las alas de la mariposa, que ahí aparece, y los caparazones de los escarabajos, que en ambos casos no están basados los colores en los pigmentos como podría esperarse. En esta superficie existen infinidad de escamas nanoestructuradas, si tamaño nanométrico, que manipulan a la luz. Y el ordenamiento de estas escamas hace que la luz reflejada sea azul, mientras que los escarabajos del género Sifochilus, debido al desorden de las escamas, la luz es reflejada totalmente, dando lugar a un blanco perfecto. Existen numerosos ejemplos que cada día se van estudiando en este sentido. De esta forma se puede hablar de una inmensa área interdisciplinar en la que convergen la biología, la física, la química, la ciencia y la ingeniería de materiales. Una ciencia híbrida en la que pondrán a prueba nuestros conocimientos, nuestras técnicas de caracterización y nuestra creatividad para responder mejor a los retos del futuro. Bien, para el tercer apartado, y ya vamos terminando, lo llamamos la perspectiva en la que nos encontramos, lo que prevemos. A modo de conclusión, la nanociencia y la nanotecnología están todavía en su infancia, en opinión de los investigadores más intensamente comprometidos con esta investigación y tecnología. En el presente se producen nuevos resultados que son excitantes y a veces desalentadores. Alternan en el escenario, como suele ocurrir en los campos que aún no han alcanzado la madurez. En su famosa orientación que Feynman, nuestro premio Nobel, hizo a la Sociedad Americana de Física, concluyó su reflexión sobre la idea de máquinas a nivel molecular diciendo: ¿para qué serán de utilidad tales máquinas? Se preguntaba y decía: ¿quién sabe? Si se respondió con otra pregunta, para a continuación añadir: no puedo ver qué podría ocurrir, pero no tengo duda de que cuando tengamos algún control de la reorganización a nivel molecular, tendremos bastante mayor rango de propiedades que las sustancias puedan tener y de las diferentes cosas que podremos hacer. Seguro que estas nuevas propiedades conducirán a una amplia variedad de aplicaciones que aún hoy no podemos prever.
Cuando la ciencia se expande y la tecnología se desarrolla, el mundo se hace más frágil. El desarrollo de la nanotecnología presenta, además, muchos problemas que son actualmente discutidos por la comunidad científica, como se ha revisado, por ejemplo, en el libro de los pioneros de la tecnología, Nanotech Pioneer. En primer lugar, es necesario un diálogo, en opinión de los expertos, racional, informado y transparente entre científicos y ciudadanos sobre los riesgos y beneficios de la nanotecnología. Algunos temores que han aparecido sobre un desastre medioambiental debido a la autorreplicación de nanorobots artificiales o nanoorganismos y creación de máquinas que sean más inteligentes que los seres humanos pertenecen a la ciencia ficción. La preocupación relacionada con las aplicaciones militares son reales y urge a todas las naciones a mantener el control adecuado, como en otras materias. Otros temores se refieren a la toxicidad potencial de materiales de nanonivel, un problema que de esperar sea controlado por protocolos adecuados capaces de asegurar la capacidad de producción y comercialización segura de estos nanomateriales. Vivimos en un mundo frágil, pero no estamos en peligro tanto por el desarrollo de la ciencia en sí mismo, que lo hace mejorar y mejora el bienestar y la salud de las personas, entre otras posibilidades. Más bien estamos en peligro debido a que no nos damos cuenta de que la Tierra es una nave con recursos limitados que porta 7 millones de personas, 7.000 millones de personas. Los riesgos derivan de dos hechos: demasiado consumo y demasiada disparidad en las poblaciones. Si todos los habitantes dispusieran del estándar ecológico actual de regiones como, por ejemplo, la zona de Norteamérica, necesitaríamos encontrar al menos 3 tierras más para acomodarlos. Por otra parte, la historia muestra que la investigación científica beneficia a los países más ricos y casi siempre casi exclusiva. De esta forma, la preocupación debería ser elevada al potencial de que la nanotecnología no incremente la diferencia entre ricos y pobres, países ricos y pobres, entre ricos y pobres, sino y añadiendo un nuevo factor más de lo que denominaríamos nanodivisión, para fomentar esa disparidad. En los países ricos, la asunción tácita es que nunca es suficiente, sin darse cuenta que un creciente económico ilimitado es en un planeta finito no es un objetivo en sí mismo, sino un medio hacia la sostenibilidad amigable, presente y futura de toda la humanidad. Y abordamos el final. Ahí hay una imagen que denominamos una superbola de azúcar contra el ébola. Una aplicación reciente del fulereno del carbono 60, formada por esos 60 átomos de carbono, y que tiene forma de un balón, se ha modificado químicamente, esto demuestra lo que antes le decía, con manosa, el mismo tipo de azúcar que tiene el ébola en su superficie. Este azúcar es relativamente infrecuente en las células humanas, pero muy característico del virus del ébola. Es como la llave del virus para entrar por el receptor de CSIGN de las células dendríticas. Si la cerradura está ya bloqueada por otra llave, el virus no puede acceder. La síntesis de la estructura molecular ha requerido la colaboración de un equipo pluridisciplinar, diríamos, y por ello han podido ensamblar 12 fulerenos, cada uno de ellos con 10 moléculas de azúcar, sobre un fulereno central, dando lugar a una superestructura globular con 120 azúcares en la superficie. Los resultados son esperanzadores, al menos en el laboratorio, en lo que se refiere a cultivo de células in vitro. Esta macromolécula de diseño tiene una extraordinaria actividad antiviral en concentraciones muy bajas, concentraciones nanomolar. Es un primer paso, puesto que habría que probar esta macromolécula en modelos de infección con virus completo. Son virus restringidos para protección. En animales de experimentación, empezando con ratones. Esto requiere laboratorios con capacidad para trabajar en este sentido, manejando el virus del ébola. Esta estructura multiglobular es un sistema innovador que podría combatir infecciones producidas por otros patógenos, además del ébola,
para los que las terapias actuales no son efectivas o simplemente no existen. Como señala el equipo investigador, la mayor parte de las medicinas de hoy en día son moléculas muy pequeñas. El diseño de este tipo de macromoléculas podría dirigirse de forma casi teledirigida a células concretas y de respuesta y dar respuesta a infecciones que hoy no la tienen. La noticia, como ustedes pueden comprender, ha tenido una amplia repercusión en los medios de masa, en particular, tanto internacionales como nacionales. En el equipo de investigación hay varios centros españoles y también extranjeros. Bien, y con esto termino. Para finalizar, quiero también citar, recoger un párrafo breve también, en la misma línea que hacía al principio, de la Carta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Sociedad Española. Vivimos en un mundo de ciencia y tecnología. La nevera, la electricidad, el agua corriente y la purificación de aguas residuales, los antibióticos, las unidades de cuidado intensivo en los hospitales, los ordenadores y teléfonos móviles, los automóviles, trenes y aviones, y un largo etcétera, son algunos de los posibles ejemplos. Sin embargo, la ciencia y la tecnología no surgen de la nada, sino que son el fruto de grandes inversiones en formación e investigación y del trabajo conjunto de muchas personas que dedican su esfuerzo a investigar las razones profundas de cómo funciona la naturaleza y también para convertir ese conocimiento en algo útil para los seres humanos. He dicho. Nos hace reflexionar sobre el conocimiento humano y la importancia que tiene la investigación. Damos la bienvenida y la enhorabuena a nuestro nuevo académico correspondiente y no nos cabe la menor duda que esta academia se engrandece con este ingreso. Muchas gracias. Se levanta la sesión.